alcanza aquí. ¿Qué temperatura tiene aquí? ¿De acuerdo? Así que si vais a salir por aquí vamos a tener un problema. Os tenéis que poner de la mitad de la manifestación hacia atrás, por favor, compañeros. Que es lo que está acordado, ¿de acuerdo? Thank you.
La justicia que dicen que es ciega, y en nuestro caso además es sorda. Y la están arreglando, está tapadita con andamios, la están arreglando y sin embargo sigue oliendo a podrido. Aquí huele a podrido. Jueces vendidos. Aquí huele a podrido. Porque una demora de 7 años para celebrar un juicio que están esperando 500.000 personas, 500.000 ahorradores, 500.000 ciudadanos españoles con derechos. 7 años esperando un juicio. Audiencia Nacional, demora criminal. Audiencia Nacional, demora criminal. Audiencia Nacional, demora criminal. Que el Partido Popular cumpla su compromiso y que el juicio empiece ya. Juicio ya, justicia ya. Juicio ya, justicia ya. Juicio ya. En aquella zona. Siempre, cada año, he venido a la manifestación del aniversario, junto con mis compañeros de Elche y de la provincia de Alicante. Llevo 7 años luchando para que nuestro colectivo permanezca unido, para que demos más importancia a las cosas que tenemos en común, como afectados por el mismo daño, y olvidemos las cosas que nos separan. Llevo 7 años empeñado, como tantos de vosotros, en que los 500.000 perjudicados de Fórmula Finsa sigan adelante con su lucha, sin rendirse, y lo hagan en la misma dirección. Pero porque eso supone recuperar nuestros derechos y, por tanto, la dignidad de ciudadanos que ha pretendido robarnos.
Quizás por ese empeño mío, los compañeros de la Unión de Asociaciones de Forum y Afinsa me han elegido para daros a todos la bienvenida a esta manifestación y agradeceros con vuestra presencia hoy, después de 7 años, 7 años manteniendo una batalla contra el Estado, que reacciona contra nosotros con todas sus armas legales y no tan legales. Es mucho tiempo, es mucho cansancio, son muchas las decepciones, señores. Por eso nos alegra ver tanto que todavía hay miles de personas con el ánimo alto y el valor suficiente para no rendirse nunca, pase lo que pase ahora. Queremos dar la bienvenida a los compañeros de toda España, a los del norte, Cantabria, Euskadi, un aplauso para ellos. A los del sur, Sevilla, Almería, Córdoba, Granada, en fin, un aplauso para todos ellos también. A los de la zona centro, leoneses, castellanos, gente de La Mancha y Extremadura, también un aplauso para ellos. A los catalanes, por supuesto, y también a los gallegos, y a, como no, a mis compañeros de Levante, Valencia, Castellón, Alicante, Murcia y provincias Elche, Petrel, Elda, un abrazo para todos. Estamos todos unidos de toda España y esto significa que estamos unidos y tenemos una oportunidad de demostrar a jueces y políticos y medios de comunicación que no vamos a parar hasta demostrar que la justicia o la injusticia que se ha cometido con nosotros, hasta obtener lo que en derecho nos pertenece, señores. Tenemos propuestas de solución para ofrecer a los políticos y solo con un plan de movilización continua podremos ejercer la presión suficiente para ser escuchados como demuestran otros colectivos, por ejemplo las preferentes y los desahucios que nos están dando ahora mismo una gran lección de cómo hay que hacer las cosas siendo un grupo mucho más pequeño. Hoy están con nosotros algunos afectados de las preferentes. Yo le daría un aplauso a esos afectados que hay por aquí de las preferentes. Igual que nosotros apoyaremos sus reivindicaciones a partir de ahora, porque todos somos víctimas de un sistema que no funciona. Vamos a darle la bienvenida. Muchas gracias, señores. Y a todos los demás también, por la unidad de todos nosotros y de todos los que están en la manifestación. Muchas gracias por vuestra presencia y gracias por el esfuerzo que ahí supone. Hasta luego. ¡Escritores! ¡Violadores!
escritores de cuentos. A la casa de los cuentistas. Señores, que siempre te atienden con una sonrisa, que siempre te dicen sí, 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 que te pasan la mano por el hombro con toda su comprensión y que te escuchan y hasta echan una lagrimilla y se solidarizan contigo y te firman escritos donde se comprometen a darte todo lo que te mereces. Y luego no lo cumplen. Y entonces se nota y se siente que nos miente el presidente. Se nota, se siente, nos miente el presidente. Se nota, se siente, nos miente el presidente. Se nota, se siente, nos miente el resulta es que PSOE y PP la misma PSOE, PP, la misma. Explicaremos luego al final por qué estamos en esta situación. Vamos a dar la palabra a otro compañero que ha venido de fuera, que tiene muchas cosas que decir de la justicia y de los escritores de cuentos. ¿Vale? Sí. Bueno, lo primero, buenos días a todos y a todas. Sabemos que la megafonía no es lo mejor en esta manifestación y luego José Javier os comentaré por qué. Yo soy Juan Carlos Polo y venimos de Euskadi, como hemos hecho otros años. Y lo primero que tenemos que dar es las gracias a las asociaciones de Madrid por montar la manifestación y por montar esta organización. Este año y siempre que hemos venido. Un aplauso para ellos. Lo segundo es, ya que estamos aquí, darle los buenos días al señor Rajoy y a la señora Cospedal. Buenos días, aquí estamos. Lo tercero, llevamos... Aquí estamos, llevamos 7 largos años desde la intervención y todavía estamos en la calificación de presunto. Todavía somos presuntos. Es absolutamente escandaloso que no se haya celebrado el juicio penal con un asunto que afecta a 500.000 de ciudadanos. Hasta hace una semana, los jueces de lo penal de la Audiencia Nacional cambiaron el procedimiento, pasando el procedimiento abreviado a procedimiento ordinario. Sí, habéis oído bien. Los procedimientos de Atienza y Forum eran abreviados y llevamos 7 años instruyendo los sumarios. Ahora lo califican de ordinario. ¿Cuánto tiempo debe pasar más para que se lleven a cabo los juicios y se pueda saber si existe el presunto fraude? Y sobre todo,
¿hasta dónde alcanza la responsabilidad del Estado? ¿A qué están esperando? ¿A que todos los afectados por Afinsa y Forum fallezcamos y así resuelvan el caso? No es de recibo un insigne alcalde que lo fue de Jerez, Pedro Pacheco, dijo una famosa frase: la justicia es un cachondeo. No se puede decir más en menos. Nosotros no hemos tenido justicia y los únicos condenados fuimos los clientes de las sociedades filatélicas el mismo día que se terminaron las empresas. Solo existe justicia para los poderosos. ¿Verdad que sí existe justicia para los poderosos, Infanta Cristina? ¿Verdad que sí existe? Para el pueblo ya no hay justicia. Y a las pruebas nos remitimos. 7 años de espera. 7 años sin juicio. 7 años de dilaciones. Estamos de la justicia hasta las mismísimas narices. Porque aquellos que debieran protegernos nos están hundiendo en la miseria. La medicina ha matado al enfermo. Señorías Pablo Ruz y Santiago Penar, si escuchan estas palabras, les pedimos, les exigimos que aceleren los procesos. Que el proceso que le viene ahora como ordinario no sea una coartada para guardar en el cajón más tiempo los procesos de Afinsa y Forum. ¡Necesitamos justicia ya! Y entre tanto, amigos y amigas, ¿qué está pasando con los administradores concursales? ¿Qué está pasando? Se lo están llevando a expuertas. Se han llevado de las arcas de las dos empresas al menos 12 millones de euros y algunos dicen que hasta es el doble, con el consentimiento de los jueces, a costa de la miseria de los afectados. Podrá ser legal, pero es inmoral. Son unos carroñeros y unos parásitos sociales. Clase política que tenemos. Esta misma semana en The New York Times, un periódico de referencia, en portada se decía: la corrupción en España, más de 1000 políticos están procesados y uno de los mayores índices de corrupción. Estos no son presuntos, son trincones y corruptos. Señor Rajoy, nosotros también queremos nuestro sobre. ¡Queremos el sobre! ¡Queremos el sobre! Sino que nos lo han robado a nosotros. Señor Rajoy, queremos el sobre. Y ahora el círculo de corrupción se cierra. La intervención televisada de Afinsa y Forum Filatélico es dormida en los juzgados y enterrada en lo político. Este asunto que afecta a cientos de miles de ciudadanos ha pasado de puntillas por el Congreso de los Diputados y los políticos huyen como ratas. Los que hicieron la intervención, el Partido Socialista Obrero Español, los que prometieron una solución, el Partido Popular, y los que se vendieron por un plato de lentejas, el Partido Nacionalista Vasco y Convergencia y Unión, huyen como ratas. Thank you.
y nunca pasa nada. Ni cuando se llevan el dinero a paladas, dejando en la ruina entidades financieras que son reflotadas con dinero público. Ni cuando se sientan en los consejos de administración a trincar. Ni cuando atracan a medio millón de familias en Afinsa y Foro. Ni cuando la banca vende participaciones preferentes a cientos de miles de ciudadanos y los estafa. Nunca pasa nada. ¡Lo que nos queda! ¿Dónde están las preferentes? A ver, esos compañeros, las preferentes que han venido a apoyar la manifestación de Foro y Afinsa. Esta misma semana, un insigne, Felipe González, hacía unas declaraciones y decía que estaba preocupado porque los principios en los cuales, los pilares en los cuales se sustentaba la transición democrática se estaban minando. Y este, que pasó de marxista de Suresnes a ser ahora oligarca de las grandes compañías en Latinoamérica, no le falta razón. ¿Sabéis por qué? Porque el Estado a la población llana, a los ciudadanos, nos ha abandonado. El Estado ha dado la espalda, nos ha abandonado. ¿Para qué nos sirve un Estado que permite el robo masivo de cuello blanco por parte de la banca? En la que la justicia no es para la oligarquía privilegiada y se olvida de las personas. Donde una cuarta parte de la población en edad de trabajar no puede hacerlo. Donde las pensiones son cada vez más reducidas y no dan para vivir dignamente. Donde son echados a la calle miles de ciudadanos sin vivienda. Y sobre todo, lo más importante, ¿para qué queremos un Estado donde los intereses particulares de una oligarquía financiera prima sobre los intereses generales de la población? ¿Para qué queremos ese Estado inoperante y opresor? ¿Para qué? Hoy alzamos nuestra voz para denunciar a estos políticos corruptos, a una justicia inoperante y para exigir una solución a los afectados de Fórum Filatélico y Afinsa. Que no nos callen la voz, hay que seguir protestando y señalando la vergüenza o desvergüenza de algunos que prometieron soluciones y que hoy se han olvidado. Hoy ni siquiera reciben. ¿Verdad que sí, señor Rajoy? No le da la agenda. ¿Verdad que sí? ¡Ay! Rajoy. Rajoy. Rajoy, que mentiste ayer y nos mientes hoy. Rajoy. Rajoy. Mentiste ayer y nos mientes hoy. Rajoy. Rajoy. Mentiste ayer, nos mientes hoy. Tenemos miles de copias de la carta firmada por el Partido Popular que tenemos que regar delante de la sede del Partido Popular donde ese compromiso falso, mentiroso y vergonzoso fue firmado. ¿Quién tiene la carta de Rajoy en la mano? Que la tire al aire. Que la tire al aire y se quede regada por la calle Génova para la vergüenza de estos cuentistas. Queramos decir antes de seguir. Compañeros, compañeras, a seguir en la pelea. Esto lo vamos a ganar. Se tienen que enterar. Seguir en luchar y vamos a por lo nuestro. Gracias a todos por venir. ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Esto es un atraco! ¡Vamos arriba! ¡Esto es un atraco! ¡Vamos arriba! ¡Esto es un atraco! ¡Vamos arriba!
dar la cara. ¿Qué nos dijo hace dos años? No os preocupéis que cuando lleguemos nosotros nos haremos cargo de vosotros, porque estos socialistas son muy malos. ¿Qué han hecho estos señores? Nada. Nos han intentado estafar otra vez. Nada más fijaros, esa ayuda que nos han dado, el ICO. ¿Qué es eso del ICO? De los préstamos del ICO. Una mierda peor que eso. Es hacerles devolver nuestro propio dinero y además con intereses. Oiga, ¿qué es que me han robado? No sé quién. Pero me dice usted que tengo que volver a darle dinero. Vamos a ver, ¿eso se puede consentir? No. ¿Y qué tenemos que hacer para consentirlo? Estar aquí en la calle, estar hoy y estar siempre. Y estar denunciando este problema que tenemos. Y denunciarlo cuando nos convocamos nosotros mismos o cuando hay cualquier convocatoria que vaya a intentar ponerle la cara colorada. Porque parece que otra cosa no podemos ponerle. Intentar poner la cara colorada a estos dirigentes. Estos que son nuestros dirigentes, que tendrían que estar a nuestras órdenes, tendrían que estar a nuestro servicio. ¿Y al servicio de quién están? Al servicio del capital, al servicio de los bancos, al servicio de los especuladores. Fijaros una cosa, hace cuatro días decía el presidente, no podemos destinar todo ese dinero que viene de Europa. Que no nos olvidemos, ese dinero que viene de Europa ha salido de nuestros bolsillos. No podemos dejar que ese dinero que va para los bancos vaya a vosotros, a los ciudadanos, a los trabajadores, a las familias que se quedan sin casa, a las familias que os habéis quedado sin ahorros. No podemos daros ese dinero porque eso sería un rescate. Y a nosotros no nos pueden rescatar, y al señor Rodrigo Rato sí. Claro. ¿Quién es el señor Rodrigo Rato? ¿O quiénes son todos sus amigos? ¡Unos ladrones! Estamos aquí para denunciar que nos han robado y nos siguen robando, nos quieren seguir robando todo lo que puedan. Pues no lo podemos consentir, no lo vamos a consentir. Se les llena la boca diciendo que vivimos, es que estamos así porque hemos vivido por encima de nuestras posibilidades. ¿Os suena la cantinela? Que hemos vivido por encima de nuestras posibilidades. Lleváis trabajando toda vuestra vida para guardar cuatro duros. Porque vosotros, yo creo que hay aquí mucha gente que haya perdido 1 millón de euros o 2 millones de euros. Aquí todos sois ahorradores, sois trabajadores, pero ¿habéis vivido por encima de vuestras posibilidades? Os digo que no. Hemos vivido todos en las posibilidades que nos han dicho esos señores de ahí, que podíamos vivir. Nos han dicho, invertid aquí. A ver, pues oiga, si me lo dice usted, señor ministro, me lo tendré que creer. Todavía me acuerdo lo que decía un ministro del PSOE, que los españoles inviertan mucho en sellos. ¿Para qué? Para que te llenes los bolsillos tú y los que son como tú. Nosotros no hemos vivido por encima de nuestras posibilidades. Quieren que vivamos por encima. Ellos son los que quieren vivir por encima de nuestras posibilidades y a nuestra costa. Y eso no lo podemos consentir. Eso no lo podemos permitir. Tenemos que denunciar, seguir denunciando, que desde el primero hasta el último tienen que estar a nuestro servicio. Y por eso desde aquí yo os convoco a que sigáis aquí, en la calle, siempre que os convoquemos nosotros, siempre que os convoque cualquier asociación, cualquier grupo que quiera reivindicar, que vuelva a vosotros lo que salió de vosotros. Vuestros ahorros, vuestro trabajo, vuestro esfuerzo, vuestra dignidad. No permitáis que os pisoteen la dignidad. Vosotros estáis aquí, sois el mejor ejemplo para el resto de los medio millón de afectados. Hay que salir a la calle y tenéis que salir hoy y siempre a defender vuestros derechos. Y muchas gracias a todos, en nombre de mis compañeros. Pero ya que estamos aquí, y para que no digan que somos unos desagradecidos y que no sabemos, bueno, pues como velan por nuestros intereses los jueces, los políticos, los banqueros están para... pues eso, para apoyarnos, lo que os pido es que os den media vuelta y le deis un sonoro abucheo a los de la esquina, a los de la calle Génova, a los del PP. Un sonoro abucheo y una pitada. Teníamos...
Tenemos autorizada la manifestación en la calle Génova, y en la calle Génova estamos porque este año teníamos que protestar delante de la Audiencia Nacional y delante del Partido Popular. Antes de terminar, tenemos que agradecer a cierta funcionaria de la Junta de Distrito de Salamanca no poder tener un camión escenario como todos los años, porque nuestra actividad interfería con las dos o tres personas que están leyendo en la biblioteca instalada al aire libre en la Plaza de Colón. Si las personas que han venido de tan lejos están situadas al fondo de la manifestación, no pueden escuchar con claridad, les pedimos disculpas, pero no es responsabilidad nuestra, sino que el Estado nos putea, desde el presidente hasta el último y más mezquino funcionario. Y no, ni siquiera tendríamos esto que tenemos hoy, que al final, bueno, le ha dado vidilla, ¿no? Ha sido la manifestación de otra manera, no ha estado mal. Y esto se lo tenemos que agradecer a Delegación de Gobierno, a la Policía Nacional y a la Policía Municipal, que han estado 3 días trabajando con nosotros para que podamos estar aquí hoy, por lo menos se nos escuche. Eso sí es una policía. Y eso sí es Estado. Lo otro es otra cosa. ¿Cuántos miembros de las fuerzas de seguridad son perjudicados de Forum y Afinsa? ¿Cuántos? Muchos. Y estamos aquí para defenderlos a ellos también, y por eso creo que nos respetan más que otros. Bien, después de todo lo que han dicho mis compañeros y después de 7 larguísimos años, ¿qué más se puede decir que no sea repetirse? Y sin embargo no podemos dejar de decir, no podemos dejar de caminar en la dirección de la justicia. A lo mejor nuestra labor consiste en intentar un imposible, o quién sabe, a lo mejor alcanzarlo. ¡Indignaos! ¡Indignaos! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Por qué hay que indignarse si vivimos en un Estado de Derecho y en una democracia? En un Estado de Bienestar, ¿por qué nos tenemos que indignar? ¿De verdad vivimos en una democracia? ¿Acaso las consecuencias de los abusos financieros y de los fallos del Estado los soportamos todos por igual? ¡No! Hay que comprometerse, hay que indignarse, hay que resistir lo que es inaceptable. La base de la resistencia es la indignación. Estamos en la ciudad de las manifestaciones. Los ciudadanos reclaman sus derechos frente a gobiernos que se los roban. Hay demasiado ruido en estos días para que se nos escuche si no nos hacemos oír. Tenemos que seguir siendo un problema. Tenemos que seguir siendo un problema. Si no somos un problema para el gobierno, habremos desaparecido, que por otra parte es lo que quieren. Vamos a hacernos oír. ¡Ruido! ¡Más ruido! ¡Más ruido! ¡Más! ¡Mucho más ruido! ¡Mucho más ruido! Contra la indiferencia. ¿Dónde están todos los que tenían que estar aquí hoy? ¿Dónde están? La indiferencia es la peor de las actitudes, nos hace perder la capacidad de indignación y la capacidad de compromiso. Tenemos que luchar contra la indiferencia. En el mundo hay multitud de causas por las que luchar, por las que merece la pena luchar, y la nuestra es una de ellas.
No somos un colectivo al margen, no somos un colectivo extraño. Nuestro problema es el mismo que el de todos los demás. Somos los que sufren la estupidez, la mala fe y la corrupción de aquellos a los que pagamos para que hagan el trabajo que no hacen mientras viven a nuestra costa. ¡Ruido! Somos personas normales, trabajadoras, sencillas. Quizás somos personas minúsculas, pero con una causa por la que luchar. Y eso nos hace infinitamente más grandes que cualquier empresario, político o banquero corrupto. Infinitamente más grandes. Somos testigos porque lo estamos viendo todos los días en otros casos, de que es posible cambiar las cosas, pero no van a cambiar solas. Las cosas no van a cambiar solas. El mundo necesita más manos y más corazones dispuestos a luchar. Poner fin a una injusticia o poner fin a la injusticia no es una utopía, es una realidad y es posible ahora. Vivimos una situación política controvertida, una economía inestable, una pérdida de derechos sociales sin precedentes que están haciendo recaer en los sectores más vulnerables el peso de una crisis que no hemos producido nosotros. Nos encontramos en una encrucijada histórica y esta vez el ciudadano no tiene que pagar los platos rotos. Con la excusa de la crisis vemos cómo se pone a disposición de unos pocos el patrimonio de todos. El patrimonio de todos a disposición de unos pocos. Según la ONU, con los casi 5 billones con B de dólares que se han entregado a la banca, si hubiera podido acabar con el hambre en el mundo 92 veces. Esos 5 billones de euros que tiene la banca en su poder son los que nos faltan a nosotros. Que para nosotros no hay, que papá Estado no tiene que resarcirnos del daño sufrido, eso que se lo digan a los banqueros, que no se puede pedir a papá Estado que les saque de los problemas en los que ellos mismos se han metido y en los que nos han metido a todos. Y sin embargo, de verdad, no hay dificultades, hay oportunidades para ejercer el coraje y la perseverancia. Hay esperanza si tenemos fe en nuestra capacidad de respuesta y de acción. Tenemos que actuar. Las pequeñas acciones, la pequeña acción de cada uno, venir a una manifestación, firmar una carta, recoger firmas. Eso suma y hacen una acción muy grande, la más grande, la lucha contra la injusticia y contra el sufrimiento. La injusticia y el sufrimiento están para ser resueltos, eliminados, barridos de la tierra. Y cada uno tenemos una responsabilidad. ¿Cuánto sufrimiento ha causado ya el desprecio político y judicial a los perjudicados de Forum y Afinsa? ¿Cuánto? ¡Basta ya! ¡Basta ya! ¡Basta ya! ¡Basta ya! ¡Basta ya! ¡Basta ya! No nos vamos a sentar a descansar, de eso nada. Como mucho,
descansaremos para coger nuevo impulso y seguir adelante. Lo más difícil y lo más correcto suelen ser la misma cosa. Luchar y perder es siempre una posibilidad, aquí y en la vida. Luchar y perder es una opción. No luchar no es una opción, no es nuestra opción. Nosotros somos de ese tipo, de mujeres y de hombres, que mientras se inclinan para caer, ya están pensando cómo volver a levantarse. No estamos rendidos, estamos cansados, estamos decepcionados, pero no estamos rendidos, no estamos vencidos. Nunca perdimos la dignidad que nos quisieron quitar, nunca. Pero la lucha contra la injusticia nos hace doblemente dignos, además. La dignidad está en responder a la injusticia. Somos dignos, y si creásemos una plataforma que nos agrupase a todos, se tendría que llamar la plataforma Dignos. Cuando algo parece imposible, y cuántas veces nuestro caso nos parece imposible de resolver, es cuando nuestro sentido de la dignidad y de la justicia debe levantarse y reclamar lo que le pertenece. Quejarse es de niños. Comprometerse y luchar es de adultos, de hombres y mujeres que no permiten que les arrebaten lo suyo, que saben que sus derechos han costado cientos de años de lucha de sus padres, de sus abuelos, cientos de años de lucha y que ahora no podemos permitir que nos los arrebaten de un plumazo. Y no vamos a renunciar a ellos. Dice una, seguramente todos lo habéis oído, una archiconocida frase de Bertolt Brecht, que hay hombres que luchan un día y son buenos, hay otros que luchan un año y son mejores, hay quienes luchan muchos años y son muy buenos, pero hay los que luchan toda la vida y esos son los imprescindibles. Todos vosotros sois imprescindibles. Personas imprescindibles que luchan, y entre los que estamos aquí hay un grupo pequeño que se lleva la medalla de oro y la palma en la categoría de imprescindibles y de constancia y perseverancia en la lucha, porque llevan casi toda la vida, llevan 7 años todos los martes manifestándose, primero en Ferraz y después en Génova. Llueva, haga calor, en verano, en invierno, sin faltar un solo día. El colectivo de Génova nos da una lección a todos. Y nunca hemos hablado lo suficiente de ellos y me pongo el primero y en tono el mea culpa. Por lo tanto, un aplauso, otro aplauso para la gente de Génova. Que da mucho, que ha dado mucho y que sigue dispuesta a dar mucho. A veces merece la pena dar mucho para conseguir solo un poco que tenga valor, y lo que ellos hacen tiene mucho valor. Porque mantener silencio ante las acciones nefastas del poder es muy triste y muy mediocre. Hay que gritar no y hay que gritar basta ya. Basta ya. Y que podéis disponer de esa hora, a última hora de la tarde, los martes, para que estéis allí con ellos, para que estemos todos allí con ellos a partir de ahora hasta que esto acabe. De 8 a 9 de la tarde, todos los martes del año. Para gritar con ellos, justicia y solución ya. Justicia y solución ya. Justicia y solución ya.
estamos viendo, emerge en todo el mundo como un nuevo suprapoder global, creando oportunidades sin precedentes, quizá no lo veamos, creando oportunidades sin precedentes para cambiar las cosas con la increíble fuerza de nuestra comunidad. Si unimos nuestras manos, podemos transformar las cosas. ¿Somos capaces de eso? ¿Somos capaces de unirnos y pelear juntos contra una injusticia así de grande? ¿Sí o no? ¿Somos capaces ahora de unir nuestras manos con la persona que tengamos más cerca? Y levantarlas y hacerles llegar esa fuerza que tenemos a los que ya no están con nosotros y decirles que no vamos a dejar de luchar por obtener una justicia que ellos no han podido ver. Hace mucho tiempo que no guardamos un minuto de silencio por toda la gente buena que se ha ido antes de ver cómo conseguimos nuestro objetivo. Vas a hacer llorar, Javier. Nos vas a hacer llorar. Aquí estamos y no nos cansamos. ¿Lucharemos y conseguiremos? Por todos vosotros. Muchísimas gracias. Pequeño, de ciudadanos comprometidos, puede cambiar las cosas y hasta el mundo. De hecho, es lo único que lo ha logrado en cualquier época. Nosotros admiraremos siempre y estaremos siempre al lado de quien se deje la piel por ello, aunque fracase. Muchas gracias a todos por venir, por luchar y por seguir aquí. José.